incluir a los padres de familia en dichas prácticas. Vámonos con Raúl Castañeda, promotor deportivo del Instituto Municipal del Deporte. Bueno, es un programa en lo que tenemos de Plan Vacacional Popular, que lo estamos llevando a cabo en algunas de las colonias de esta delegación, y pues que la finalidad es tener activos a los niños jóvenes de la comunidad y de este municipio. Ya tenemos alrededor de unos 200 a 300 jóvenes, niños y jóvenes, algunos en la parte de Villa Bonita, Ampliación Plan Libertador, Enrique Bonilla, en algunas de las disciplinas que manejamos es fútbol, voleibol, básquetbol, como lo estás observando, y vienen algunos programas que vamos a hacer intercambios. No, todo es meramente gratuito, ni siquiera el material, pues lo buscamos, el material de alguna manera, la situación económica pues no nos permite el instituto, pero estamos poniendo nuestra parte, los padres de familia se están sumando a los trabajos, los de la tercera edad también en este sector también se están sumando a este trabajo, y parece que ahí vamos poquito a poquito sumando esfuerzos. El horario que tenemos es de 9 a 11 para niños y jóvenes, y después de ellos atendemos a los adultos también en Plan Vacacional Popular. Estamos atendiendo adultos que así lo requieran, como aquí en este caso básquetbol, y concluimos con el mismo del Plan Vacacional Regular, que sería el 3 de agosto. Pues se están sumando con mucho agrado y están viendo con mucho éxito estos temas, y parece que se están sumando más. Estamos fortaleciendo los trabajos con algunas pláticas y parece que vamos a no nomás el Plan Vacacional Popular, tenemos en mente continuarlo durante todo.